Dímelo deportivo, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien, ¿qué es la que hay? Todo bien, ¿cómo te encuentras? Aquí ¡Dime, vacilando. muñeca! ¡Dímelo, Estoy puñeta! todo bien enérgico hoy. Estoy enérgico. Dímelo, papi, Kenny. Contento de tenerte nuevamente aquí en el canal deportivo. Buenas noches una vez más. Papi, Kenny, contento. Heavy para pa vacilar un rato aquí. Vamos aquí a hablar con la gente, a ver de lo que está pasando en Guerrero. 170 personas ya en nuestro live. Saludos a esas 170 personas. Nada, gente. Buenas noches, muchachos. Buenas noches, ¿qué es la que hay? ¿Todo bien? Buenas noches, estamos aquí puestos por el problema. Corillo, en verdad me gusta lo que están haciendo ustedes dos. He visto por el videíto, están partiendo la sigan así. Ready, ready, ready. ¿De qué vamos a estar hablando, mi gran acceso? Mira, en la tarde de hoy, ¿verdad? Se desató una suspensión de parte de don Emilio a Jaime Mayor, que tenemos el video, si quieren podemos pasar primero con el video. Y después podemos pasar con la reacción Okay. como tal. Vamos. Antes de eso, Ajá. vamos abriendo un poquito de contexto para que la gente que no sepa, porque no vi el programa. Pues lo que pasó hoy es que Jaime Mayor fue a reclamar en una Honda y don Emilio le dijo que si quería quedarse, pues que se callara, o sea, que permaneciera en silencio. ¿Me entiendes? Como todo Guerrero hace. Pues Jaime Mayor siguió ahí respondiendo a don Emilio y dijo que no, que yo si tengo que defender a mi equipo lo voy a hacer, yo no me tengo que quedar allá, yo voy a defender puntos si hay que defenderlo. Eso fue prácticamente lo que dijo. ¿Qué tú Sí, tienes, qué tú opinas de eso, Kenny? bueno, mira, yo te voy a ser bien honesto y te voy a decir lo que yo creo que Jaime Mayor se zafó y se pasó. Yo no sé si, obviamente todos aquí estamos viendo el programa. Ayer sucedió algo bastante parecido, pero con una guerrera, Nieve, todo el mundo lo vio ayer. Nieve le habló un poquito exaltada a Jaime Mayor. Y entonces pasa don Emilio a quitarle punto a los guerreros. Eso lo que significa es que don Emilio protegió ayer a Jaime Mayor de que no le faltaran el respeto. Sin embargo, vemos cómo hoy Con Jaime tal, con Mayor. Kenny, recalcando que ayer mientras don Emilio imputaba las sanciones, ahí me estaba haciendo muestras de mueca. Si ustedes recuerdan. Se cayó el Ah, panita. se fue. No, seguimos. Pero nada, lo que le estaba diciendo es muy cierto. Con todo y que ayer, mientras se le estaba dando la sanción, Jaime Mayor estaba haciéndole mueca a los guerreros y cosas un poco infantiles. Que entiendo por qué lo hace, claro, para avivar el juego. Pero pues, claro, avivar el rating, el juego, todo este tipo de cosas. Pero, sin embargo, don Emilio lo protege ayer de que otros guerreros no se quieran zafar con él y entiendan que él es el host y que él tiene una posición mucho mayor. Sin embargo, hoy cuando don Emilio toma una decisión y ahora está en la parte de Jaime Mayor, entender que don Emilio tiene una posición aún más grande que la de Jaime Mayor lo que hace es que lo reta. Y ahí es donde yo digo, te zafaste, brother. Ah, Tú mira, no lo que puedes te hacer va. eso a don Emilio. Oye, antes de continuar, lo que te iba a decir que en el día de ayer, pues, la gente estaba bien molesta por la sanción a Nieves. Pero escúchame bien. No importa, o sea, no sé si estás de acuerdo o no, pero no importa que tú seas guerrero, pero si falta el respeto a un padrino, ya te van a quitar el punto asegurado. Si un padrino le falta el respeto a un guerrero, o sea, lo considera una falta de respeto fanático. No van a mirar ese punto. Ellos no van a ver esto a menos que sea algo bien exagerado, ¿me entiendes? Pero una Claro, falta de respeto, igual como la nieve a Jaime, de un presentador a un guerrero no se la van a contar. O sea, ahora si tú se lo faltas de un guerrero a un presentador, ahí sí te van a contar o a Don Emilio, que es a un mira, guerrero. ¿Por qué? ya Porque de que hecho, me quedé sin batería, cargué en sus celulares, quería hablar en la que y siguiendo con mi línea, porque no terminé de dar mi argumento cuando me salí aquí, ¿verdad? Por la batería, tenía 1% y no lo había dado cuenta. Era que realmente a Adriana la suspendieron por hacerle mueca a Jan. Entonces Jaime hizo dos veces mueca, que hasta Dan recalcó, está exigiendo respeto, pero lo que está haciendo del son niñerías. presentador. Entonces estamos. Es que ser presentador y ser guerrero es lo mismo, porque al Pero final y ellos al se lo cabo son dan. empleados de una Ellos producción. se lo dan. Ahí en el Pues programa, no eso importa. es lo que Ellos pasa, se lo dan. Kenix. Lo que dice Deportivo tiene razón.
los presentadores, por ejemplo, Jaime Mayor, puede pensar en, puede pasar por su mente de que, ah, soy presentador, no me van a sancionar. Pero, ¿cuántas veces no sancionaron a José por cosas menores? ¿Cuántas veces no le quitaron puntos a los Leones por cosas menores de José? Ahí le medí con la misma vara. Lo que pasa es que mucha gente está cegada de que si, ah, Jaime, que si pone sazón. Pero lo que yo digo es esto, muchachos. Hay una línea que José ni Tommy se atrevieron a cruzar. Ya Jaime vino cruzándola desde hace rato. Y esto, si no se toma acción desde ahora que esto está empezando, esto puede tornarse en algo peor. Porque Jaime le dijo la otra vez a Dayan, cuando Dayan estaba diciendo, ah, pero Jaime, hay más guerreros que quieren demostrar, que le dijo, él no me importa. Eso es una falta de respeto, y en verdad, lo que puede ocasionar es que la gente misma, entre ellos mismos, cuadren, ah, mira, no vamos a ver este programa porque lo que están es promoviendo la falta de respeto. Y vamos, no es que José, ni Dayan, ni Tommy San Santos, porque ninguno lo son y han ofendido, pero hay una cierta línea de respeto que no se debe cruzar, y ya Jaime lamentablemente la está empezando a cruzar. Inclusive, antes de ir a otra cosa, lo que hizo ayer Nieves son conductas aprendidas de Jaime. Porque yo no sé si ustedes han visto, pero en muchas ocasiones Jaime, Dayan intenta hablar o decirle algo y Jaime le dice, no estoy hablando el mismo ella cuando pedía hablar. El mismo ella cuando pedía hablar, que decía Jaime a la gente, ah, sigan hablando, dale, sigan hablando, yo estoy contento. O sea, es una falta de respeto. Y ella se lo pidió, mira, permiso, capitán. Él estaba hablando con Tasmania, o sea, ¿de qué estamos hablando? Son faltas de respeto, Kenny, ¿qué presentador va a hablar de que, ah, mira, abracen a su capitán que se quiere matar? Hablar de suicidio en Televisión Nacional con lo que está pasando en el país, no se relaja con eso. Y Diana Cintrón, estás totalmente fuera de contexto. Él no hizo su trabajo. Hacer su trabajo una cosa y sobrepasarte y querer humillar a los jugadores, burlarte de los jugadores, burlarte de la presentadora y retar a Don Emilio, la voz más importante de toda la televisión puertorriqueña. No, mi hermana, eso no es hacer su trabajo. Eso es prepotencia. Y yo siento que este es el momento de pararle el caballito a Jaime. Y lo peor de todo es que después de que le da la sanción, él reta a Don Emilio, porque dice, ya yo no tengo que hablar nada contigo, Don Emilio. Yo quiero una reunión con producción. O sea, ¿él en serio piensa que producción le va a hacer algo a Don Emilio? Este hombre lleva 3 años aquí, a mí me tocaba de llegar. Literalmente, vamos a hablar claro, la voz de producción es Don Emilio. O sea, la voz de producción y de los comunicados es Don Emilio. Claro. Mira, Y estoy totalmente de acuerdo, Deportivo. Perdón, que te interrumpa, estoy totalmente de acuerdo que Don Emilio. Ok, yo vi un comentario de que soy imparcial, de que esto. Pero realmente, ¿qué voy a cubrir de Jaime? O sea, yo voy a aplaudir de las malas actitudes a Jaime. O sea, yo, si tengo que resaltar algo de Jaime cuando lo haga bien, lo resalto y lo resaltamos. Porque, Kenny, ¿cuántas veces aquí no hemos hablado de José? ¿Cuántas veces no hablamos de José aquí de que si era un prepotente en el juego y así? ¿Cuántas veces no resaltamos algo positivo de José? ¿Lo hicimos o no lo hicimos? Los podcasts están guardados en YouTube. Veces, pueden ver cualquiera. Es que, escúchame, cuando vida, lo vimos. Lo que le pasa a cada uno en sus vidas, eso se habla y se resalta porque son figuras que ya. Una figura que ya está en Guerrero y va a ser algo nuevo, qué sé yo, que se le aplaude y se le postea, ¿me entiendes? Se le da su tiempo. Y eso es importante. Pero obviamente tampoco podemos resaltar las cosas malas. Si están pasando cosas malas ahora, no podemos resaltarlas. Y hay algo que yo quiero que entienda mucho público, que está llegando nuevo. Aquí esto hay que entenderlo. Aquí hay mucho público nuevo que vino por Jaime. Y eso está totalmente claro y lo entendemos. Y tienen toda la razón. Jaime ha traído rating. Pero lo que ustedes no pueden olvidar es que plataformas como esta, que tienen sobre 13.000 seguidores en Instagram de Acceso Deportivo, plataformas como El Deportivo, que también tiene su buena cantidad de seguidores en Facebook, esas plataformas, hoy por hoy está hablando de Jaime. O sea, esto no solamente es bueno para Guerrero, esto es muy bueno para Jaime, porque se está hablando todos los días. Bueno, se está hablando todos los días. ¿Qué pasó con el post ahorita? Jaime. Así que, él, claro, un post de este hombre llegó a 400... comentarios en menos de que 15 minutos, o sea, se está hablando de él. Esto también es bueno para él. Así que no me vengan a decir que lo único que está ganando aquí es Guerrero. Él está ganando y él está ganando mucho y lo sabe. So, aquí los dos tienen que poner de su parte y tienen que respetar ambas partes
Don Emilio a Jaime y Jaime a Don Emilio. Sabiendo, obviamente, que la producción es quien manda. Esto es desde el día uno. Y nadie puede estar más arriba que producción. Claro que sí. No, y, ok. No, y si no se dan cuenta, Kenny, no sé si usted está de acuerdo conmigo, pero yo a Deportivo le dije anoche que estos errores de este tipo de conducta, yo se lo perdonaría a un Tommy que es rookie, pero Jaime es un viejo, o sea, Jaime es un viejo y un zorro viejo en esto de los medios. O sea, Jaime ya tuvo un problema similar por un comentario que dijo en la Miss Universe, que por eso pusieron a José en su lugar. O sea, Jaime, ¿cómo tú vas a volver a caer en lo mismo? Y después metiéndote con la fanaticada de Guerrero, del equipo de Guerrero, o sea... Absurdo. Y oye, aquí no estamos hablando de si la decisión de Don Emilio fue buena o mala. Si quieres que yo te sea honesto, para mí, lo que estaba pidiendo Jaime hacía sentido. Realmente se partió la soga y Thor no tocó la campana antes de... Pero no estamos hablando de que si él tenía o no tenía razón. La manera, tú dices la manera. Claro, la manera. Y que hay veces que no importa. Mira, hay veces que yo siento que mis pais no tienen la razón. Pero al final y al cabo, yo le tengo un respeto a mis pais por sobre todas las cosas. Y al final yo pues quizás tengo que ceder un poco. Y decir, tus padres son, los padres son como la producción. Los padres son como la producción. Uno nunca está por encima de ellos hasta que uno es adulto y sea independiente. Y creo que... Tampoco como quiera, tampoco como es. ¿Cómo es? Tampoco, bueno, tampoco va a estar por encima de ellos. Claro, exacto. Tus pais son sagrados siempre, aunque tú tengas ya 50 años. Tus pais son sagrados. Y yo creo que eso... Bueno, ¿qué dices? Vamos a dejar la conversación aquí. Vamos a ver el video primero y después seguimos con la conversación para que la gente vea el video, los que no lo tuvieron la oportunidad de verlo. Vamos a poner el video de Jaime cuando estuvo hablando ahorita... Vamos rapidito a ponerlo aquí para que la gente vea y pueda entender lo que pasó realmente y pues obviamente puedan dar su opinión también más clara. Ahí están viendo la pantalla, ¿verdad? Claro que sí. Sí, brother, sí, tengo 51. No está eso. Hacia mi persona, yo sé que hay que referírsele con mucho respeto, pero entiendo que esa primera ronda no debió ser contada. Pero nada. Ok. Parando ahí, para que la gente entienda. Parando ahí. Lo que Jaime reclamaba como tal era lo de la ronda. Entonces, Kenny, te pregunto, ¿verdad? Ya que estabas hablando y te interrumpí, mala mía. ¿Tú consideras válido el reclamo de Jaime en sentido de lo que le estaba reclamando o qué? Cuéntame cómo es la cosa contigo. Claro, claro que sí. Como alrededor de los 2 años y medio que llevo viendo el programa, en muchas ocasiones, para mí, Don Emilio no ha tenido la razón. Pero siempre han respetado su figura, que yo creo que eso es lo importante. O sea, aquí no estamos en el punto de si tenía o no tenía la razón. Don Emilio se ha equivocado muchas veces en este programa. Y es normal. Esto es humano, como todo el mundo. Esto es un juego de apreciación. Según él, en ese momento le estaba tomando la decisión correcta. Obviamente, para algunas personas no es la decisión correcta, para otras sí. Para mí fue incorrecta la decisión. Pero siempre había visto a Dayan, a José y a Tommy con un respeto superior hacia Don Emilio. Ok, vamos a dar un ejemplo. Mira, ya se me cogió un ejemplo. Eso es como el en baloncesto. El coach te dice que te vayas por la derecha, tires la bola. Te fuiste por la derecha, tiraste la bola, la fallaste y se acabó el tiempo. Perdieron el juego. Pero tienes que respetar la decisión del coach. No puedes seguirle reclamando porque si no te van a sentar y te van a sacar del equipo, ¿me entiendes? Tienes que hacer lo que decir, fallé, fue tu culpa. Y que está bien, fue la culpa de él, pero tienes que respetarlo. O sea, tienes que darle un respeto. Porque él está por encima tuyo, ¿me entiendes? Y él decide tu futuro ahí, ¿me entiendes? Es lo mismo. ¿Sí? Es lo mismo. Mira, esto es independiente. A mí no me digan que Jaime les está bajando el rating a Guerrero cuando literalmente un comentario de ustedes en las redes sociales de Guerrero equivale a rating en las redes sociales. Equivale a rating. O sea... El rating no solamente es visual, el rating puede ser cibernético. ¿Es o no es, Kenny? Claro. Claro. Está
se compró. O sea, vamos a seguir viendo el video. Hay que decir, sea para bueno, sea para malo, Jaime ha dejado un buen rating de Jaro. Sea para bien, o sea para mal. Que en este caso, claro, no es bueno. O sea, no es bueno lo que está haciendo, pero lo que está en las redes sociales es lo que está. Hay un montón de comentarios y un montón de likes, un montón de reacciones. Eso es lo que le gusta de Guapa, no importa. Lo que pasa es que yo lo que siento es que el fandom de Guerrero está bien exaltado porque no estaban acostumbrados a que retaran de esta forma a la producción. Y hubo gente que lo hizo en su momento también, pero siempre pudieron controlarlo. O al final terminaron votando a ese tipo de personas. Pero siento que está habiendo un roce bien duro entre estas dos figuras. Y Acho, es que Jaime no va a ganar. En esto él no va a ganar. De forma. Exacto. Mira, tú, Kenny, esta pregunta es para ti. ¿Por qué tú crees que Domino está al día de hoy? Porque yo pienso que Domino está. Desde mi punto de vista, porque no dio pie con bola. ¿En qué sentido? O sea, ¿qué específicamente? Porque pueden haber muchos factores. Pues desde mi punto de vista, él carecía de lo que tiene Jaime de más. Él carecía de un poco de agresividad. Bien, esa GPC creo que es la mejor que puede existir, ¿verdad? ¿Cierto? ¿Cierto? Eso es lo que quiero escuchar. Él carecía de un poquito de agresividad y sinceramente todos queríamos un poquito más de agresividad de parte de Tommy, pero sin embargo, Jaime abusa de él. Ahora llega alguien que abusa de la agresividad y como quiera se quejan. Es un problema que pues es que yo creo que están luchando contra alguien demasiado duro, que era José. O sea, están luchando contra un fantasma demasiado duro. Pero nada, yo entiendo que Jaime es un gran presentador. Es lo que tiene que ajustarse a las reglas y entender las normas del programa. Si él entiende eso, que esto es un reality en donde no todo es... O sea, el deporte es lo último, ¿me entiendes? Si él entiende eso, que realmente esta competición no es tan importante, lo que es importante es esta guerra, pero que al final él entienda qué vía no puede sobrepasar, yo entiendo que él es un gran presentador. ¿Sabes? Él es Jaime, ¿me entiendes? Él lleva un montón de tiempo en esto, él es un duro. El problema es que yo entiendo que está abusando un poquito. Y lo que está pasando... Vamos a ver, seguimos viendo el video, Kenny. Deja que te termine de decir lo que iba a decir y seguimos viendo el video. Dale. ¿Qué iba a decir, Deportivo? Lo que estamos diciendo es que Tommy, lo que pasa es que Tommy era como que demasiado bueno, en el sentido que si a él le decían, le respondían un Guerrero, Dayan le respondía y se quedaba como que, está bien. Sí, sí, tiene razón. O sea, él le daba la razón y eso afectaba a la competencia. O sea, eso afectaba ¿cómo te digo? O bueno, así. Él lo insultaba, me decían, Tommy, tu equipo de León está cayendo, un ejemplo. Tiene muchas lesiones, no sirven, no están sirviendo a la competencia. Y él decía, como que, está bien. O sea, como que no defendía. Y eso era un factor como que la gente se queda esperando. ¿Dónde está tu respuesta? ¿Me entiendes? Nosotros queremos ver tu respuesta. Y ese era el problema, ese era un factor. Por eso, yo pienso que es la razón principal por la que no está, ¿me entiendes? O sea, puede ser bueno para muchas cosas, pero en ese sentido de agresividad... Es que realmente, estoy de verlo. Realmente creo que la salida, y Kenny lo dijo, lo anticipó en un podcast, cuando José se vaya de Guerrero, va a ser difícil reemplazar a José, lo dijo en un podcast. Entonces... están trayendo a Jaime, que está funcionando más o menos igual que José, o más agresivo. Pero el problema es que Jaime, como dijo Kenny, está usando el poder que tiene y de ese talento que tiene de agresividad, por decirlo así. Entonces, la fanaticada de Guerrero es un público literalmente bien, 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 bien exigente. Entonces, al traerle este tipo de host que no está acostumbrado, pues en verdad se les va a ser bien difícil acostumbrarse a este tipo de host. ¿Qué opinión tienen? Y te voy a ser bien, bien honesto en esto. Para mí, desde mi punto de vista, Jaime fue un poco tonto por lo que hizo. O sea, careció de inteligencia con lo que hizo hoy. Él estaba ganando en todas las facetas. Él la primera semana, esta semana no, pero la primera semana destruyó la moral
de AJ. Esta semana lo estaba intentando, pero AJ ya está cayendo en tiempo, ya está cayendo en su responsabilidad de que ahora es un capitán, no solo vela por él mismo, y ya está cayendo en tiempo. Desmoralizó salvajemente a Nieves a tal punto de que la sancionaron y hubo problemas. Pero para mí el rayo es lo tonto, en donde si tú tienes a los dos jugadores más fuertes del otro equipo debajo de tu hombro, tú le puedes decir todo lo que tú quieras, tú te puedes burlar de ellos y nadie te dice absolutamente nada. ¿Por qué te metes con el único al que no le puedes ganar, chico? O sea, rayó en lo tonto su lo que hizo hoy. No fue inteligente. Entonces, ayer, cuando estaba sacando por el techo a Nieve, él hacía. Pero hoy, el que no tuvo cerebro fue él, porque se metió con el único al que no le puede ganar. Exacto. Mira, sí que este tipo falló en lo básico. Mira, Kenny, te voy a enviar el video de el video. O sea, comparte pantalla, Kenny, si puedes en tu PC, ¿verdad? Porque mi internet está como que chabón para compartir pantalla, para poder seguir viendo el video. Lo que, de esto seguimos hablando. Y aquí dice el P o Gary eran los mejores para esa posición. ¿Qué dicen ustedes? Gary no. Fíjate, déjalo para allá, pues. Gary lo que sabe es quizás el pi, el pi para mí es el pi. Ok, la de Gary es de si jefran y manda. Mira, prefería tener a, ¿cómo se llama esta? La que a veces está por las cobras, Gremari. ¿Qué? Papi, dos mujeres peleándose, eso siempre trae rating. No, sí, no, pero como que ellas dos pueden ser dos arpías tirándose feo entre ellas. Yo siento que hubiese sido interesante. Hay que ver los que podría hacer. Mira, y se presta más agresividad. Yo quisiera saber qué deportivo tiene que decir, porque deportivo el primer día de los otros dijo, oh, Jaime viene a traer sazón, muchachos. Están cogiéndose lo personal, dijo deportivo. Deportivo. No, pero está bien, yo... Se ha pasado. Pero no, nunca has resaltado bueno, eso quería saber, si tú estás todavía defendiendo eso. Tengo otro ejemplo. Es como tú con una chuletita, la adoba, ¿verdad? Pues estaba falta adobo. Mira, la MC. No, Jaime, le echó sazón completo y te la come, papi, eso no se puede comer porque está bien salado. Eso es lo que está pasando ahora. Obligado. Después de ejemplo. Mira, yo estoy de acuerdo contigo, deportivo. Tan pronto yo vi a Jaime, yo dije, wow, esto va a estar duro. Me gusta esa actitud de yo soy un bad boy. Me gusta esta pendeja. Está luciendo bien por donde se Jaime, va. Jaime, el dog de Guerrero. Pero es que se los digo. Lo de hoy fue falta de inteligencia. Y haberlo amenazado a lo último le va a costar, porque es que yo sé que mañana, mira, vamos a ser honestos, él inclusive intentó un boicot, porque él llamó al equipo para que el equipo dijera, no, si Jaime no está, cierto. No vamos a jugar. Yo quiero hablar de eso. Eso fue una total porquería antideportiva. ¿Sabes por qué? Porque realmente le podía costar una sanción peor ya a la que tenían de Jaime. O sea, tú amenazar a don Emilio diciéndole me voy del Coliseo porque mi padrino está, es peor que hacerlo. ¿Por qué? Porque realmente lo va a tomar como una amenaza y que va a decir, cójanse ahí, le resetea la puntuación a cero, lo que tienen se lo quitas y los baja a cero. Son brutos, no piensan, no, o sea, no tienen cerebro a la hora de hacer estas cosas. ¿Qué le van a quitar, loco? Pues si los quitan, eso es un abuso. No, pero es que son, no es quitarle punto, olvídate de esto. Se ve un poco más allá. Yo conozco 5 panas, entre ellas son 2 mujeres y 3 varones, que yo sé que están en la lista. Ya han ido a entrenar, ya están ahí y están en lista. ¿Tú te crees que Guerrero no tiene lista? O sea, eso es tan fácil como Liz. ¿Tú no quieres jugar sin tu padrino? Vete, que hay 5 mujeres que están rogando por tu posición. Que están rogando. No, por, claro. Porque, hay gente que está un call. Claro. Entonces, no seas tonto y no pongas en riesgo tu oportunidad de hacer algo grande por esta estupidez. O sea, cállate la boca, vete por una esquina y deja que Jaime se defienda solito. Porque
Si él se metió en la porquería donde se metió, que salga solito, no seas bruto, porque Jaime... Claro, ya Jaime tiene trabajo y tiene carrera. Tú no, tú estás empezando, tú eres un loquito a la vida. Mira, esto es sencillo, Kenix. Esto es bien, bien, bien sencillo. Mira, el NBA, ¿cuántas veces no han votado a un coach por apelar la decisión del árbitro e irse de contra a contra? Pero tú no vas a ver nunca a un cabrón equipo yéndose completo. Ah, me voy porque está, votaron al dirigente. Mira, no. Naki, ahí hay un assistant coach. Hay gente que puede dirigir por él. O sea, Jaime, como dice Kenny, si se buscó el peo que se buscó por amenazar a Don Emilio, el equipo no lo ayudó. No ayudó a Jaime ni apoyó. El equipo lo que hizo fue hundirlo más. ¿Por qué? Sí, porque... Por eso mismo que Kenny está diciendo. La mañana va y le quitan la puntuación. ¿Qué van a decir? Ah, que si esto, que si injusto. Pero caballo, o sea, tú estás viendo lo que tú hiciste. Tú amenazaste a Don Emilio con irte del programa y decirle que no hay show. O sea, no hay competencia, no hay show. Sin nosotros que no hay show. Hay show. Que sin, o sea, Guerrero lleva 3 años y sin Liz no hay show. Es que son gente tan tonta. Es como que, gente, no sean falta de inteligencia. Esta es tu única oportunidad para estar en este programa y lo pones en riesgo por una estupidez como esta. Eso no tiene sentido. Mira, pues ¿ustedes claro creen que mañana vendrá Jaime después de lo de hoy cuando empezca? Claro que va a venir, pero yo pienso que Don Emilio no se va, no, pero yo pienso que no se va a caer con eso. O sea, claro, va ahí como hizo una vez, creo que fue. Exacto, una vez pasó con Adriana, que fue al otro día al Coliseo para recibir la sentencia. Yo siento que eso es lo que va a suceder, que mañana le van a dar machete y gilet al ego de Jaime y de todos los otros. Eso es a lo que van, porque es que ellos no van a permitir que alguien se crezca más que ellos. Ellos no lo van a permitir. Esto está cuadrado. Mañana exacto. No, el orgullo de la gerencia nunca va a ser por, no va a estar más por el piso que el de los mismos guerreros, o sea, literalmente. Y olvídate del orgullo, es de que haya una regla. Recuérdate, si cada vez que Jaime dicen el punto no es de ellos, es mío, se lo dan a Jaime, ¿en qué se va a convertir esto? ¿Me entiendes? Porque es que Jaime protesta hasta por una mala acostumbración. ¿Me entiendes? O sea, el tipo protesta por todo y lo entiendo, le está en busca de puntitos porque no tiene puntos, pero tiene que ser controladamente. No, Kenny, escúchame. Realmente, como tú dijiste, estos guerreros, los guerreros no tienen nada que perder, pues ya tienen sus puestos seguros. Son los otros los que están buscando una posición y nombre en el programa. Entonces, perder esa oportunidad y esa gran oportunidad de representar a Puerto Rico en un futuro, de estar entre los mejores, por una sencilla estupidez de irte detrás de tu padrinito a decir, ah, dale, Jaime, nosotros te respaldamos. O sea, ni los otros primeros se atrevieron a tanto. Los otros primeros tú nunca viste amenaza. Pero tuvo, no hubo eso, pero lo que fue contra lo que entre ellos mismos. O sea, no fue a producción ni a los enemigos. Fue entre los que ellos mismos que se tiraron. Y mi único consejo para Jaime, si está viendo esto, es que si han sacado a Greg Popovich de la cancha, que te saquen a ti, no es nada, caballo. Eso es tan loquito. O sea, esto pasa en todos los juegos y en todos los deportes. Si eres un zafadito que te quiere ir por encima del arbitraje, te van a sacar, brother. Sea Greg Popovich, sea Jaime Mayor, sea Steve Kerr, quien sea, te van a sacar si eres un zafado. Exacto. Don Emilio es como un árbitro. A él le va a valer si te saca o no, porque él tiene que continuar haciendo su trabajo. ¿Qué va? Oye, y Jaime debe ver yo Jaime reflexionaría y vería las redes sociales. Contra, estoy haciendo algo mal. Mira a la gente comentando en contra mío. Coño, porque, o sea, tienes un público que desde hace una semana te está tirando hate y está haciendo pedazos tu nombre. ¿Tú crees que la reputación de Kenny? ¿Tú crees que el nombre de Jaime ahora no salga más hundido después de lo de Miss Universe? O sea, literalmente lo de Miss Universe fue un simple comentario. Ahora se está dando con un fandom que no está nada de fácil. Yo no sé si Kenny vio esto, pero ahí tú te das cuenta que cada palabra que salga de tu boca tiene un poder demasiado tan fuerte que por una palabra, por dos o tres palabras que diga, tú mañana puedes estar fuera de algo. ¿Me entiendes?
Uh-huh. O sea, una palabra te puede cambiar la vida completa. Sí, mira, sí, obvio. Oye, lo de Will Smith dijo dos o tres palabras, pero las palabras tuvieron tanto poder que se fueron tan virales que le dieron películas de 30 millones, de 40 millones, una de estas ahí, una filmación, yo no sé qué, ¿me entiendes? Sí, sí, obligado, obligado. Él tiene que tener cuidado porque para colmo, su contrincante es una mujer. Él tiene que tener cuidado, tiene que tener cuidado con lo que hace. Porque el problema es que ya te olvidas y lo empiezan a sacar y se va a ir mal. Mira, esto es sencillo. Yo conozco a Jaime Mayor. Yo conozco a Jaime Mayor de años. O sea, ¿quién no conoce a Jaime Mayor en Puerto Rico? Yo sé lo que Jaime hace. Yo sé la trayectoria que Jaime tiene. El problema es que ahora llegó al programa donde nosotros estamos analizando el programa. Mira, Kenny, como siempre recalco, yo no tengo nada personal contra Jaime fuera del programa, ni dentro. Porque a mí en verdad, al final a mí no me importa lo que haga, pues ya esa es la decisión. Yo no tengo poder ahí. O sea, yo simplemente me encargo de hablar por la gente. Opinar sobre lo que está pasando. Exacto. Opinar en estos micrófonos. Y quiero que entiendas que yo conozco a Jaime Mayor, pero yo no sé quién. O sea, yo no veo nada de Jaime Mayor. Yo estoy viendo a Jaime Mayor ahora porque él está en el programa que nosotros criticamos y que hablamos de él y que constantemente estamos viendo. So, yo solamente lo puedo criticar por lo que yo estoy viendo aquí. Yo no lo estoy criticando como persona. Claro, yo no lo estoy criticando como persona, yo lo estoy criticando como host. Como host es muy bueno, trajo un sazón interesante, pero se está equivocando de a quién le puede hablar y cómo le puede hablar. Exacto. ¿Quién conseguiste el video de Jaime? Es que en verdad yo no estoy, o sea, yo no puedo hacerle share aquí. Share. Deportivo, ¿puedes conectar la computadora? Tengo que salir yo, creo. Pero, no, hombre. ¿Pero qué pasa? Que ya tú no podías... ¿Conectar la computadora al mismo? El video. Sí, lo puedo compartir, pero es por si acaso de esto. O sea, mira, Juan Atresino, aquí no se trata de conocerlo en persona. No seas charro. O sea, no seas charro, porque la mayoría de la gente que está opinando no lo conoce en persona. Entonces tú vas a tener que decirle a 1,100 y pico personas que ha comentado diariamente en las redes sociales. ¡Oh! Se nota que no lo conocen en persona. Mira, no sabes, charro. ¿Cuánta gente no critica a Molusco? Y tú me vas a decir que esa gente conoce a Molusco personalmente. ¿Cuánta gente no critica a diario a gente de los medios y no la conocen personalmente? O sea, Jaime está en un medio que no vale si lo conoces personalmente o no. Él cayó en un ojo público. Claro, y volvemos. Eso es lo que la gente se vaya a decir, lo que tú demuestras en el programa, eso es que la gente se vaya de ti, porque la gente no te va a buscar en persona para decirte que, mira, es así, no, la gente lo que ve en el programa es lo que ellos se van a llevar. Claro. Y volvemos. No, mira, claro, y o sea, esto es una charrería de comentarios, o sea, porque Kenny, entonces ahora yo sé que una conducta que está mal, no se puede opinar ni juzgar porque no lo conocemos en persona. Eso me encojona, de verdad. Mira, Juan Atresino, yo puedo entender todo lo que tú quieras decir, que tú lo conoces en persona, que él no tiene nada que perder aquí, todo lo que tú quieras decir de Jaime Mayor. Parece que tú lo conoces personalmente y eso está súper bien. Vive en la casa del hermano. Sinceramente, yo te voy a ser bien honesto, yo no soy fanático de Jaime Mayor, por lo tanto, no me importa la vida de Jaime Mayor. Aquí yo lo que lo estoy criticando es en base al programa, a lo que está pasando, y conste, yo entiendo que esto es un reality. O sea, yo entiendo que también este tipo de cosas pueden ser actuadas, no sabemos. Ahora, la realidad del asunto es que hay que criticar lo que pasó hoy. Lo que pasó hoy es que Jaime Mayor le faltó el respeto a la persona más importante del programa. Lo votaron y después de que lo votaron, le dijo a la producción: quiero una reunión con ustedes, porque como me está hablando Don Emilio, no me gusta. Brother, tú no puedes hacer eso. Mira, o sea, exacto. Mira cuánta, Deportivo, cuánta gente no critica el contenido de nosotros y seguimos felices y no nos conocen personalmente. ¿Qué ni cuánta gente no nos criticó para lo de Perú? O sea, nos criticaron con cojones. Mira dónde estamos. ¿Saben por qué, gente? Porque ustedes mismos, los que están criticando, criticaban a José. Ustedes humillaban a José. Y cuando nos cayeron encima, que decíamos, los otros, los primeros otros, estamos hablando de esto, que decíamos que Valeria tenía potencial, Adi tenía potencial, estando en los otros, por, o sea,
al principio. Y la gente decía, ya lo sí, nos dijeron que literalmente éramos unas basuras. Nos quemaban, nos escribían un montón de cosas, eso no es así, usted está mal, qué sé yo, qué. O sea, nos criticaban. Y mira, ¿qué llega a ser Valeria? ¿Qué llega a ser Adi? Te dan mejores. O sea, te dan mejores. Mira esto. Mira lo que dice esta persona que a mí no me consta, pero ella dice: falta de respeto delante del público y no vieron detrás de cámaras porque yo vi todo. Porque esa guarda confeti. Y es cierto, porque él se quedó callado como por unos 10 segundos, que no sabemos qué era lo que le estaba diciendo con el micrófono hacia abajo. Y después de eso dijo: ya yo no tengo nada que hablar con Don Emilio. Y lo que quiero hablar es con producción. Oye. Kenny, la gente, es que esto, la gente que se va en contra de Don Emilio, es que con una palabrita lo va a humillar. Literalmente, Don Emilio te puede humillar fácilmente con una suspensión y hacerte quedar en ridículo nacional por creerte Superman. Mira, para cerrar este tema y no seguir divagando en la porquería, Jaime tiene que entender el concepto del programa. Número uno, esto es un reality. Número dos, se puede llegar a un contacto y a un tirijale de palabras bastante alto, pero hay que tener control. Número uno, tú no puedes seguir mandando a callar al garete, a Dayan, porque quieras o no, es una mujer. Yo no lo estoy diciendo, a mí, yo detesto esta cartita de la mujer, para que entiendan. Pero el 95% de la población ama esta cartita de la mujer. Así que tú tienes que tener cuidado con tu imagen. Y tienes que tener cuidado cómo le habla a la host mujer, porque te van a caer encima. Tienes que tener cuidado cómo le habla a las otras participantes. Y tienes que tener cuidado hasta qué punto tú puedes llegar a bullear a un participante, como por ejemplo a AJ. Porque se te puede salir las cosas de las manos y puede pasar lo que pasó hoy. Que lo que pasó hoy es que realmente luciste como un prepotente y como un salvaje. Te votaron y hoy todo el mundo está hablando de que para qué uno quiere a alguien como Jaime Mayor, que entendemos el plus que le da al programa, pero está lleno de falta de respeto y de lo que era, que se tira cada rato. Porque él dice una. Mira esto, que... mira esto. Por dos ocasiones, Don Emilio se lo dijo detrás de cámara y Jaime le hizo frente. Y por poco iban a llamar a seguridad. Es que él no se quiso ir después para fastidiar. Pues por eso pienso que Don Emilio lo llamó al frente, como que para imputarle la sentencia. Pero eso fue que ya estaba ahí. O sea, ahí. Sí, ella cuenta con Feri, la que mencionan tanto en el programa. Le hizo frente antes de, o sea, sin cámara, sin tener las cámaras de frente, le hizo frente a Don Emilio. Y ¿sabes lo que pasa? ¿Sabes lo que pasa? Que yo creo que ya esto no es una simple advertencia. ¿Saben por qué? Porque realmente vamos a ver. Ok, lo voy a poner grande para explicarle y voy a ver si están de acuerdo conmigo, ¿verdad? Ok, realmente si no pasa nada mañana, realmente pues producción y todo el programa perdería credibilidad, porque un tipo que amenazó a Don Emilio de que como que ya no tengo nada que hablar contigo, retando la decisión de él, darle una simple advertencia sería como que darle otra oportunidad de que vuelva a hacer lo mismo o peor. Yo entiendo que con una sentencia chévere o sanción chévere lo ponen en su sitio. Mañana puede haber un nuevo animador como le hicieron a Tommy. Que no viste más, de repente de una nueva temporada lo sacaron. Puede pasar mismo mañana. No creo que pase. Porque, no sé. Puede suceder, puede que yo me equivoque. Pero no creo que lleguen hasta ese punto. Lo que sí es que, pues, yo dudo que esto sea este libreto, porque tras de que personas que estaban allí están diciendo que los ánimos estaban bastante galdeados entre ellos dos, tras de eso, yo siento que la producción no va a poner en esta posición a Don Emilio. En una, porque, le puedo decir una cosa, o sea, Don Emilio tiene que tener unos huevos así de grandes, porque el tipo, o sea,
se la jaspó bien fea. Jaime salte. Y después Jaime se quedó como unos 20 segundos más. Y él le dijo, Jaime, tienes que irte ya del Coliseo. O sea, don Emilio tiene unos huevos de avestruz, ¿me entiendes? O sea, van a estar... No, de verdad, mi respeto para don Emilio, realmente yo pienso que es así, o sea, no dejársela montar de nadie y hacer valer su voz, porque al final y al cabo, como dice Kenix, la baja que afectaría muchísimo a Guerrero sería la de don Emilio, definitivamente. Fue la semana que don Emilio estuvo virtual y los ánimos en el Coliseo no estaban iguales comparado a cuando don Emilio está presencialmente con ese micrófono allá en el Coliseo. Claro. Exactamente. Me gustaría saber qué ustedes piensan del equipo. Bueno, yo dije ayer que si los otros no apretaban esta semana, ya no hay más nada que demostrar. Eso es lo que pasa, porque si a la primera semana, ¿saben? La primera semana es para que cojas el piso. La segunda semana es para que te adaptes, porque si esperas 3, 4, un mes, ya estás viendo que no subes de nivel, o sea, te quedas igual. Y demuestra que no eres nada, ¿me entiendes? Y no vas a pasar, no vas a entrar a la competencia de Haigudal, ¿me entiendes? Que es aún más fuerte. Yo quiero preguntarle algo y yo quiero saber si ustedes han sentido lo mismo. Esto es una mera especulación. Y yo sinceramente espero que Guerrero no se preste para esto. Pero yo siento que en algunas ocasiones los guerreros han bajado para que los otros ganen. Otros suban. Porque yo he visto a Paola que está sprinteando y de repente empieza a caminar. Y yo digo, ¿por qué tú estás caminando? O sea, tú estás en el medio del juego, ¿por qué tú estás caminando? Este es el momento de correr por la campana. Inclusive he visto a esto haciéndolo a Centeno. Centeno, que es una persona que nunca le baja. O sea, podemos pensar y decir lo que querramos de Centeno. Porque Centeno tiene una actitud de mierda, pero nunca lo había visto bajándole. O sea, Centeno siempre va fiero por esa campana. Y yo he visto que como que deja de correr y empieza a caminar. Y yo, ¿están dejándolos? ¿O qué está pasando? Yo quiero saber sus opiniones. Y una cosa. Ok, vamos a empezar. Para empezar, que esta selección de Guerrero no es mejor que la primera. Y aún así, están demostrando, están ganando más que la primera selección de Guerrero. Y esta no es la mejor, porque yo pienso que esta no es la mejor. La primera selección de Guerrero tuvo un montón de históricos. Lo que pasa es que los otros fueron mejores, ¿me entiendes? Y tú ahí pegada. Siendo la mejor selección de Jero. Esta no es la mejor selección de Jero. Y están dando pena, ¿me entiendes? Pero es porque también los otros no son buenos, ¿me entiendes? O sea, no están demostrando nada por ahora. Si llega el viernes y los otros no ven que aprietan la puntuación, no se ve que aumentan su nivel de competencia, sabemos que aquí no hay nada, ¿me entiendes? Porque ¿cuántas semanas tú vas a esperar para poner la competencia ajustada? No. Tienes que venir refuerzo, tienes que decir, ay, se dobló el dedo, se le partió la uña, vamos a traer a la Mamba. ¿Al otro? ¿Qué fue? ¿Se te cayó un pedo? Vamos a traer a Enkel. O sea, es absurdo, tienes toda la razón. Y de hecho, yo estuve viendo Instagram, una página de, ¿verdad? Y aclaramos, ¿verdad? Si hay alguien de producción viendo esto o lo vaya a ver en algún momento, lo vea por casualidad. Esto es pura especulación. No sabemos realmente lo que pasa porque ninguno de nosotros tres ha asistido presencialmente al Coliseo para darle esta afirmación 100% confirmada. Pero lo que yo estoy viendo en Instagram ahorita es que literalmente una página de Cobras puso como que, en una ronda Nicole no hizo ni el intento de poner la goma. O sea que no hizo el intento como que de hacerlo. Es que es cierto. Yo he visto a guerreros que no han fallado en cosas que fallan. O sea, vamos a ver claro. Dan es, para mí, no es de los guerreros más duros. Pero si algo que identifica el juego de Dan es que el juego de Dan es limpio. O sea, él no comete errores. Él quizás no llega antes porque quizás no es más rápido que muchos otros jugadores o lo que sea. Pero Dan es un jugador bien limpio. Y hoy lo vimos fallar en enganchar un paño. ¡Adán! Esto es embuste. Me estás corriendo la máquina, ¿me entiendes? O sea, no me intentes querer venderme algo que no está pasando. Desde mi punto de vista, estos otros no están dando la talla. Los varones están haciendo un esfuerzo.
pero no llegan. La nena es un desastre total. La mejor, que es Liz, apenas puede ganarle a Nicole. Apenas puede ganarle a Nicole. Es más, apenas puede ganarle a la novata, porque Nicole también se la almuerza. Literalmente, Nieve no tiene competencia. Paola no tiene, o sea, Paola está paseando. Escúchame. Tú sabes que es que saquen a Nieve, porque de otro equipo falta en time, pero que saquen a Nieve, o sea, saca a la mejor jugadora, porque en verdad que no está pasando aquí nada. O sea, tú sacarías el peor en todo caso, lo sacarías, dejas al mejor jugando. De cuando aquí haya, tú sacas el mejor, lo pones a descansar cuando. Espérate. Esto es. Aquí están ayudando a trabajar los otros, ¿me entiendes? Están tratando de ayudarlos y como quieran, ¿me entiendes? Yo quería saber si eso es algo que solamente estaba viendo yo. Y que yo estaba el garete, que yo estaba loco. Pero he visto mucho en los comentarios que están diciendo que sí, que los jugadores en medio de las rondas, cuando están ganando por demasiada pela, le bajan para que ellos ganen. Esto es lo que yo estoy viendo yo. Pero en definitiva tienen que hacer algo, porque estos otros no están funcionando. Y lo que dijo Yomar, que esto está en un post en Acceso Deportivo, lo que dijo Yomar en un live que tuvimos, está siendo real. Él dijo, yo veo muchas lesiones en los otros. Total, al otro día, después de que empezaron, Taz se va. Hoy se va Emil. Y entonces también nos dicen que tras de que se va Emil, ayer se fue Emil, y hoy nos dicen también que una de las nenas se va. O sea, tres jugadores en dos semanas. La cuestión es esta. También he visto mucha gente molesta porque están trayendo ex guerreros para reforzar el programa. La gente está diciendo, claro. Si se llama Guerrero versus los otros, ¿por qué trae el ex guerrero? Y yo pienso que están totalmente en lo cierto. ¿Saben por qué? Porque si es los otros son caracterizados por tener gente nueva. En la otra temporada solamente tuvieron dos veteranos. Un veterano creo que fue Joshua. Ni tan veterano porque estaba rookie para ese tiempo. Él había llegado hace poco. Pero sí molesta porque tanta gente que hay pidiendo la oportunidad. Por ejemplo, una Will Negrón estuvo pidiendo la oportunidad cuántas veces que ni que la traímos aquí. A este espacio. Y estaba ready. La Amazona. O sea, ¿por qué la Amazona no está aquí? Ella se almorzaría a toda esa gente. Porque ella viene del mismo lugar que viene Yonuel. De los OCR ese, yo no sé cómo es que se llama. Exacto. Entonces, ¿por qué no me trae? O sea, OCR. Para mí, de lo último, Yonuel es lo único bueno que han traído. De verdad, Yonuel. Es lo único bueno. Un Yocho al principio. Como que comenzó como Yocho, que estuvo comiéndose todo. Pero pues, creo que lo que dice Emilio Ortega está en lo cierto. Se supone que los otros tengan gente de reemplazo nueva, que no sean guerreros. Sí, pero lo que pasa es que ahí no había ningún líder, brother. O sea, de verdad, esa gente era mala. O sea, esa gente son mala. Vamos a sacar de ahí al tiburón ese que está luciendo mejor. En esta semana, aquí mejor. Por lo menos deben haber tres de los otros viendo este live pensando que van a decir, bueno, es verdad. Mira, yo de ese grupito, Bonilla, te voy a sacar los que yo tengo. Se va a quedar, si se acabara hoy mismo, escucha bien esto, hoy mismo, si se acabara esto para allá, o sea, si la final fuera mañana mismo, se quedaría en la competencia Liz, por ser la mejor de las mujeres y por el reality. Yomar y el tiburón. No hay más nadie. ¿Quién más se va a quedar? Tamaria está más afuera que adentro. Y te voy a decir una cosa. Yomar es bueno. El Flash ese es bueno. Porque es bien rápido. Pero la realidad pero comete errores también. No es que comete errores, que el tipo no tiene fuerza. Tú le pones algo de rapidez, pero al final tiene que enganchar un saco y el tipo no puede levantar el saco. O sea, el tipo tiene cero fuerza, es súper rápido, pero con cero fuerza, pues de qué te vale. Si ahí hace falta fuerza para tú poder hacer los pasamanos y todas las cosas. Es que no sé. Es completo. De hecho, empezó bien flaco y míralo ahora, tiene muy hierro. O sea, tiene una persona que entrenó.
tienen que entrenar. La verdad es que yo siento que le ha venido, aunque siento que es injusto, le ha venido muy bien Edgar, porque Edgar la verdad es que es un gran líder, lo hemos podido ver. Él le exige a esos jugadores y le exige de la forma correcta, que animarlos a que sean mejores. Y me pregunto ahora quién van a traer de las nenas, porque la única que está saludable para entrar a la competencia mañana sería Gabriela. Es la única saludable de las nenas que no traen. Mami, Radio, algo así bien, pero, bien. Vamos a ver. No, carajo, mira ahí está de gira con Wisin y Yandel. So, ajá. Sí, pero, o sea, contra. Pues entonces no pongan Guerrero versus los otros porque... Kenny, realmente, ¿cuáles serían tus tres que se quedarían en la competencia de Guerrero versus los otros si se acabara mañana? Tus tres. Los mismos. Flash, Tiburón y Liz. Pero sinceramente, desde mi punto de vista, el único que merece estar realmente en la competencia es el Tiburón. Porque realmente Flash no es un jugador completo, le falta mucho. Y en una competencia de guerreros dura, dura, él no tiene nada que buscar ahí. Se los van a almorzar todos los días. Porque los más rápidos son Centeno, Jonuel y Joshua. Y ellos los tres se los van a almorzar, pero con papitas fritas. O sea, no hay break, brother. Él siempre le va haciendo las nalgas a estos tres jugadores. Todo el tiempo. No va a hacer más nada. Y realmente Liz, yo no considero que sea tan buena. Yo considero que le inflaron simplemente porque le ganó un juego a Nieve, en el que sabemos. Le ganó una ronda a Nieve en un juego que sabemos que Nieve nunca se esfuerza. Porque sabemos que esos no son los juegos de Nieve. Todo lo que sean mallas, cajones, mierda, así no son los juegos de Nieve. Pero también le ganó. Mira, le ganó, hay que dársela, le ganó. Kenny, otro temita que quería tocar, realmente Tasmania era el indicado para esa selección. Yo siento que a Tasmania lo trajeron solamente por el show mediático con AJ, porque Tasmania ahora mismo ni está en la competencia. Y hoy el mismo Jaime lo dijo prácticamente que no lo quiere volver a tener. Porque dijo, el verdadero capitán, Edgar, o sea, básicamente está diciendo, no quiero que me traiga otra vez al capitán de cartón que me dieron. Porque de Oye, Kenny, vamos a proceder a ver el video porque no, nos quedamos en verlo para que la gente también opine con nosotros. Vamos a verlo, me dicen cuando vean mi pantalla, ahí lo están viendo, ¿verdad? Ya estamos sí. viendo. Vamos allá. Okay. No me está gustando su actitud hacia mi persona. Yo sé que a usted se le hay que referírsele con mucho respeto. Ok, partiendo desde ahí, ¿verdad? Volviendo a analizar el video, Jaime se estaba quejando ya de las actitudes de don Emilio, o sea, como que no le está gustando cómo se está refiriendo a su persona. ¿Qué me pueden decir de eso? Bueno, con eso nada más, ya eso. Con eso nada más ya está esto, porque con eso que dijo nada más Jaime, ya o se la buscó gratis, ¿me entiendes? Mira, o sea, lo primero es que realmente don Emilio no le dijo nada malo. Don Emilio lo que le dijo es: yo digo que la ronda es así, y la ronda es así, y punto, y se acabó. O sea, él no le dijo nada malo, él simplemente le puso las reglas del juego. Y número dos, realmente Jaime tiene la moral de hablar de cómo se le refiere don Emilio a su persona cuando él se ha referido de forma sumamente despectiva de casi todos los guerreros que están allí. De la misma presentadora. O sea, él no tiene moral para hablar de eso, de verdad. No tiene moral. Ya, y como dijo don Emilio, ya él la había advertido. O sea, cuando a ti te dan una advertencia, Kenix, ¿por qué seguir? Te están dando un break, caballo. O sea, te están dando el break. A veces don Emilio no le da break a nadie y a sancionar por cosas bobitas, por decirlo así. Y esto que es algo bastante grande, le está dando un break. Verá, él llegó a decirle a sus jugadores que no tenían cerebro.
¿Me entiendes? O sea, él llegó a decir, ay, pero por Dios, ¿qué es esto? Estos jugadores no tienen cerebro. O sea, le llegó a decir eso a sus propios jugadores. Y tú me estás hablando a mí de respeto cuando tú le dijiste bruto a tu propio equipo. ¿Qué moral tú tienes para decirle a don Emilio que te está faltando el respeto, de verdad? Es que no me hace sentido. Vuelve y digo, yo creo, siento que se le fue la cabeza. Yo creo que el menos indicado para darle respeto es Jaime, de verdad. El menos indicado para mencionar esa palabra en el Coliseo es Jaime. Es Jaime. O sea, literalmente, con él decir de que, por ejemplo, abracen a ella y que el tipo se quiere matar. Kenny, eso es de profesional, decirle a un jugador que se quiere matar. O sea, devastador, eso fue devastador. A mí me sorprendió que tú no pusiste esa frase. Y dije, diablo, qué bueno, porque le iba a joder. Yo la puse. Yo la puse ayer. Claro que la puse ayer. ¿Tú pusiste la frase en donde él dijo? Yo puse dos clips y el video está sumamente viral en Instagram. Más de 6,000 reproducciones, más de 200 sí. compartidos. O sea. Pues no lo llegué a ver, pero eso fue horrible. Cuando le dijo, denle un abracito porque él se quiere matar. Yo dije, es que. ¿En dónde tú crees que tú estás? ¿Estás en un parque público, Jaime? O sea, eso fue devastador. Pero sigue Kenny, reproduciendo. Vamos a ver el video, sí, vamos a ver el video porque tenemos que analizar y quiero hablar otro de mí. Sí, vamos a verlo. Dale para atrás aquí. Seguimos viendo el video de Jaime Mayor hacia Don Emilio, así que ahí está. Ahí lo podemos ver. No me está gustando su actitud. Seguimos con el problema de la. A mi persona, yo sé que a usted se le. Ay, yo pongo el audio. Seguimos por aquí. Hay que referírsele con mucho respeto. Pon el audio, Bonilla, sí, porque en verdad lo que a mí no me interesa es que vean el video como tal. A mí me interesa que escuchen el audio como tal. Ok, sí, en lo que Bonilla regresa, Kenix. Realmente, Kenix, tú siendo Jaime, y si te dan otra oportunidad, ¿qué tú mejorarías? No está el video. Mira, ya. Vamos al audio para la gente ahí. En verdad, él tiene que, lo que tiene que mejorar es su trato hacia don Emilio. Fíjate que en ningún momento le hicieron nada hasta que se metió con don Emilio. Él se metió ahí hasta con Nieve, que todo el mundo sabe que es la consentida de Guerrero. Y aún así le dieron la razón a él por ser el host. Él lo que tiene es que mejorar su trato hacia don Emilio y esa producción. Después de que tú no te metas con ellos, tú siempre vas a ganar. Mira, tengo el audio aquí. Okay, vamos a ponerlo. Hay que referírsele con mucho respeto, pero entiendo que esa primera ronda no debió ser contada. Pero nada. La torre estaba en la campana. Cualquier cosa puede suceder, ahí Nico estaba también cerca y se quitó. Jaime, le voy a hacer una advertencia. Le voy a hacer una advertencia, Jaime. ¿Quiere terminar el programa dentro del Coliseo o fuera del Coliseo? Yo le voy a decir una cosa. ¿Quiere terminar dentro del Coliseo o fuera del Coliseo? Ya veo que. Don Emilio estaba alto ahí. Ahí se notaba que estaba alto ya. ¿Entiendes? Y ahí tú, ya está con esto, ya que está bien, bien alto, ¿me entiendes? Ya veo que me está amenazando. Es una cosa. Yo por mi equipo doy lo que sea. Para eso, Bonica. Para eso. En ningún momento, oye, ya don Evilio lo había advertido. Eso no es una amenaza, es una advertencia. Exacto. Te lo está diciendo, contrólate. Bueno, vamos también a ser honestos y no ser tampoco mamones. Eso no fue una advertencia, eso fue una amenaza. Él le dijo, ¿tú quieres o no quieres terminar aquí? El show, obviamente, don Emilio lo disfraza. Ah, no, bueno, desde ahí. Pero eso es una amenaza. Desde ahí. Pero ya no se cataloga como amenaza porque hubo acción. Él lo sacó del Coliseo.
Pero oye, y quiero que entiendan esto. Cuando yo estoy diciendo aquí que don Emilio lo amenazó, yo no estoy diciendo que la amenaza de don Emilio estuvo mal. Esa amenaza de don Emilio estuvo súper bien. O sea, don Emilio te dice a ti, ¿tú quieres terminar el show dentro o fuera del Coliseo? Y él empieza, ah, yo le voy a decir una cosa a usted, don Emilio. Es como que, cuando yo escuché eso, yo dije, esto se jodió, aquí se fue, esto se fastidió, se volvió loco. Mira, pero vamos a verlo aquí. Si tengo que pelear hasta el último punto, lo voy a pelear. Antes de lanzar la ronda, Jaime Mayol abandone el Coliseo de Guerrero. Jaime abandone el Coliseo de Guerrero por lo que resta del segmento. Hola, ¿sabe tanto? Se acabó el show. Mira. Le dijo a don Emilio. Eso fue. Le dijo a don Emilio. Yo no tengo nada en contra. Que si Jaime se va, nos vamos del show. No, nos vamos todos y aquí no hay show. Eso, aquí, o sea, nos vamos todos, sí, aquí no hay show, peor todavía. O sea, Liz lo que dijo es, sin mí, aquí no hay show. Mira, hermanita, tú no sabes lo que es Guerrero. Tú entraste ahí sin haber visto Guerrero. No, y ahí vino este, de pelo violeta. ¿Cómo es que se llama? Bueno, ajá, Yomar. Yomar vino. Ese es nuestro padrino. Ajá, sí, pero trató como que de limpiar lo que ella dijo. Porque ella, mira, pero ahí viene este Yomar y dice eso como que diciendo, pero bien asustado. O sea, sí, él lo que dijo fue, no, ese es nuestro padrino. No, ese es nuestro padrino, sí. Es que no sé, eso está bien loco ahí. Yo siento que... Espera. Mira, realmente... ¿Tú crees que lo del hashtag fuera Jaime que están creando ahora mismo los fanáticos? Diablo, papi, de verdad mala mía, pero realmente yo fui como que el autorcito de la campaña, por decirlo así, porque cuando yo subí esos videos, yo puse, y esto no es falta de respeto, solo digo. Cuando puse... Sí. Mira, Kenny, ¿qué tú me tienes que decir de la gente que dice, pero de qué tanto se quejan si Dayan era peor? ¿Qué tú me tienes que decir de esa gente? Que yo puedo entender todo lo que quieran decir de Dayan. Ustedes pueden decir todo lo que quieran de Dayan. Inclusive pueden decir todo lo que quieran de Tommy y pueden decir todo lo que quieran de José. Ninguno se ha atrevido a llegar hasta este nivel con don Emilio. Y por cosas más pequeñas lo han votado como bolsa. Porque a todos allí lo han votado. Al único que no han votado como bolsa nunca fue a Tommy, es porque llevaba muy poco tiempo. Bueno, a Dayan la votaron simplemente por tocar un botón, que yo creo que eso, con eso no hirió a nadie. Sí, pero de Tommy, lo que pasa es que Tommy era que ni eso, o sea, Tommy era muy como que muy fresita, ¿me entiendes? Ah, era muy fresita. Don Emilio decía cállate y él hacía. un pan de Dios era Tommy. Sí, obligado. Tienen que entender eso. O sea, a todos allí lo han sacado como bolsa en su momento. Al único que nunca han sacado es a un Emilio. Entiendo, me acuerdo. Procéselo y vivan con ellos. Bonilla, yo no sé si te acuerdas, pero al Kraken y a Iker lo suspendieron en un juego de duchita y de emoji. Eso es una porquería de suspensión para mí. No va a ser. No, eso es una porquería. Oye,
Y no, y siento que a veces producción deja pasar, o sea, las sanciones a veces las aplican en cosas que no deben ser aplicadas. Por ejemplo, que si lo de los cascos, eso es una charrería. Los cascos tirados es una charrería. Quitar 500 puntos por eso es una charrería. Porque ya, porque en verdad eso se te, bueno, eso se te puede olvidar, pero en esto no quitaron puntos. En la amenaza del equipo, de los otros, no quitaron puntos. Bueno, tal vez quiten mañana, porque esto se quedó como que al aire, porque llamaron a Jaime y ahí cortó el canal, la programación. No, lo van a matar, van a terminar de acabar los otros, si te quitan puntos. Los otros están haciendo todos puntos que son... Es que están en 90 y pico de puntos, o sea, no hay puntos para quitar. Exacto, los 90 y pico puntos que hicieron son puntos que hicieron, o sea, no le han gestado nada. Imagínate si le gestan a los quejeros, tiene 200 y pico y le gestan 150, ya me entiendo. Sí. A ellos no le van a restar puntos, eso es obvio. Pero le van a dar. Le van a dar duro. Se la van a bajar fuerte, se les va a quitar. Les va a bajar. No le quitan puntos, pero les van a dar. Su regañito y su de esto, porque son conductas que no se deben pasar por alto. Mira, Clara Rosa está diciendo una frase mía que está en la madre. Yo creo que estamos en el punto perfecto para irnos para el callar. Gracias, Clara Rosa, por ya nos tenemos que ir. Brother, ¿de qué más tenemos que hablar ya? No. Ya sabemos nos quedamos que una hora Mayor, y todavía hay 200 personas conectadas. Ya sabemos que Jaime Mayor es un prepotente, para que seguir estirando ese chicle. Vamos a dejarlo tranquilo al pobre macho para que pueda dormir. Él está ¿Quién dice que nada, gente, que... de verdad, para cerrar esto, mi gente, gracias a todos los que estuvieron viendo este análisis de una hora. No sabía ni que llevábamos una hora, realmente no estuve mirando nunca el tiempo, estuve mirando a los muchachos y estuve mirando los comentarios de ustedes, pero me percaté que llevamos una hora ahora mismo porque son las 10:32. Gracias gente, por conectarse a este análisis. No, en verdad, a Kenny por decir que sí, Kenny creo que trajo algunos puntos que fueron coherentes para que este podcast saliera a la marcha hoy. Siempre. Bonilla, gracias por salvarnos con el video. No sé por qué no se te ocurre esa idea, pues ya ese video lo hubiésemos visto antes. Mira. Y nada. Mi está público bien, hermoso, gracias, gente, porque por usted. Dale una horita más y después la boja. Porque está. Yo vi eso en Facebook y está. Está ahí. Mira, Kenny, papi, tú vas a tener que estar volviendo mañana también otra vez por aquí. Porque te están implorando que vuelvas acá. Lleva ya como las tienes. Te dicen hasta papi, ¿oíste? Mañana llego bien tarde. Mañana, recuérdate que mañana trabajo en Jayuya, brother. Así que no. Sandra Reyes, vamos a intentarlo. Vamos a intentar más. Mira, un poquito pero más. Pero gente. Hay mucho trabajo. Nada, gente. Yo quiero, para pa culminar, quiero que me digan qué les pareció el análisis de esta noche. Vamos a leer. Kenny, ¿qué te parece si cogemos unos 2 o 3 minutitos para leer comentarios de la gente y contestar preguntas? Gente, para hablar, exacto. Hace tiempo que no interactuamos. Gente, ¿qué les pareció este análisis? Comenten por ahí, ¿les gustó lo que planteamos? Nuestros puntos, nuestras opiniones. O sea, un análisis de una hora y casi 200 personas se mantuvieron ahí. O sea, eso nunca bajó de ese número. Mira, creo que mira, estuvo... la idea aquí, no, lo que estuvimos hablando, lo decimos a ver qué dice la gente. Porque estuvimos hablando por el mensaje ahorita. Es un móvil. ¿Qué tal si... Pues, oye, a todas las personas que están aquí, antes de que se vayan. ¿Qué tal si mañana o en un futuro live que hagamos, le enviamos el link, o sea, a las personas que quieran unirse ahí a comentar un ratito, 5 minutitos ahí hablando, cogemos, le enviamos el link privado y ustedes se unen. Si lo quieren hacer, o sea, que digan, por ejemplo, yo y nosotros le enviamos el link y se unen, empiezan a hablar 5 minutitos ahí, comparten con nosotros, o sea, puede ser, ¿me entiendes? Estaría chévere para escuchar la parte de ustedes, porque nosotros estamos hablando aquí, pero nosotros no tenemos más gente nueva, ¿me entiendes? Y puede ser posible un punto. Exacto. No, y los nuevos que... Más, si es posible una persona... Que hablen. Si es posible... No, y si es posible una persona que esté en el Coliseo y nos cuente cómo se vive eso de la suspensión de Jaime. Mira,
su punto de vista, estuvo en el Coliseo, usted me avisa rápido. Yo, hay que ir un día nosotros, cabrones. O sea, hablamos todos los tres. No, no, full, full de una. Hemos ido. Mira. Que estoy loco por saber no, full, qué, full. Qué equipo va a escoger el Gran Deportivo. Porque ya sabemos lo que va a hacer Acceso. Acceso se va a ir para los Leones como... Como... Ese, la camisa amarilla. Se va... Mensaje subliminal, porque como esta temporada de Cobra vs Leones se pone la camisita amarilla. Mira, Wanda Confetti, ahí, ¿no? Wanda Confetti sería buena invitada Wanda Confetti sería buena invitada para empezar con la gente que está desde el Coliseo. Wanda Confetti sería buena. ¿Dónde está Wanda Confetti? Ahí está. Esa es buena, me gustó. Porque yo no vi esa parte. Háganlo. Yo quiero, buen trabajo. La gente quiere que hagamos eso, vamos a hacerlo. Vamos a enviarle el link privado ahí a la gente que diga yo en el live y la conectamos ahí alojadito con ellos. Se van a unir. Quieren hacerlo. Si vamos nosotros, ustedes no nos van a dejar. Es que en verdad estamos muy duros y somos mucha presión para ese canal. Metemos ahí a dos personas, ¿sabes? Después compartimos un jadito, podemos a dos más nuevos y así. Mira. Anacumba, ¿por qué tú piensas que si nosotros vamos para el Coliseo no nos van a dejar entrar? Y Paris Depoch, cante cabrón, antes de que se me olvide. Sí, está preso mi barbero, brother. Sí, está preso. Paris Depoch es un desgraciado. No me van a dejar, porque no nos van a dejar entrar. Los vamos porque a ver. No mira, ¿por no qué no nos van a dejar entrar? Porque Anacumba explica por qué no nos van a dejar entrar. Nos van a tirar vasos. No, eso me deja intrigado. Nos van a tirar vasos con agua. Mira, yo siento, yo no sé ustedes, mi gente, pero yo siento que nosotros hemos cubrido Guerrero al nivel de cogernos como que. De que yo cogí esto como un trabajo. Yo siento que a mí me deben poner el carnet de prensa oficial de Guerrero, o sea, que yo sea la prensa oficial de Guerrero. Yo siento que yo sería el indicado porque, o sea, llevo dos años cubriendo Guerrero, o sea, un reconocimiento tengo que recibir, o sea, y creo que estoy bien agradecido con el apoyo de todos los guerreros que me siguen, pero yo siento que en verdad yo estoy en otra liga, pero nada, gente, en verdad, sin como humildad siempre lo digo jodiendo. Nada, pero gente, en verdad quiero frontearle a todo el mundo que Adi me sigue y a ustedes no. Mira, es buena idea. Mira, primero hay que ir un día los tres juntos para ir y vacilar. Y después de eso, hay que coger un día para decirle a toda esta gente ir en corillo, todo lo que nos ve en el programa. Hace un backstage ahí. Exacto. Un blog. No, yo lo que tenía pensado como tal era hacer un blog como tal de mi salida para el Coliseo. Y de es eso que cuando te dejó entrar cuando se dio cuenta que tú eras y que hablabas mal de ahí. No, yo no hablo mal, es que habla mal el Deportivo PR, que dijo que... Estamos hablando de la realidad, uy, si la realidad es esa. No, es la no, realidad, no, fuera, yo le he dicho, yo le he dicho batata a más de uno ahí, así que es muy posible que me detecten alguno. Yo no puedo. Mira, no, mira, yo fuera chico. Diablo. Pero, ah, diablo, en vivo. Coge la lanchita y vente para el programa. Y después... Mira, escuchen esto, gente. Yo les voy a contar algo, en verdad, yo a veces no posteo contenido y sé que antes estaba más activo, pero en verdad, esto de Acceso Deportivo yo me lo he cogido tan personal que literalmente todos los días yo estoy literalmente viendo que puedo mejorar. Yo creo que la calidad de edición subió un montón comparada a la que hacía antes. Miren mi foto de portada nada más, Gracias al gran Juan Carlos que me ayudó ahí, me da la mano siempre en los artes, pero miren mi foto portada, qué puta se ve, o sea. ¿Saben qué, gente? En verdad, hay Acceso Deportivo para largo. ¿Qué les puedo decir? Confíen siempre en mi gente, que me van a tener la verdadera información. Mira. No les puedo dar mi fuente, me gustaría darle mi fuente, pero no se las puedo dar porque en verdad no les importa a ustedes. Se las quiero dar, pero no les importa.
Jonathan, papi, Ceballos cogió pon conmigo, así que Ceballos no es nadie sin mí. La Ceballos. En el mundo guerrerístico, tú no eres nadie sin mí. Bueno. En el guerrerístico, tú sabes que tú cogiste el nombre por mí. No voy, ¿sabes qué? Porque te aprecio. No voy a destruirte de una manera tan salvaje. Pero aquí en estos comentarios, hay gente que yo he visto, como dicen, yo soy tu fan. Eso nunca te lo han dicho a ti. Nada más te lo dejo ahí. Y claro, te dejo con, pero nunca 13, te han dicho, con tus 13,000 de mierdas de seguidores. Eso es lo único que te voy a decir. Por esos 13, entre esos 13,000 está Wilmar, entre esos 13,000 está Adi, entre esos 13,000 está Fredito, entre esos 13,000 está Yomar, entre esos 13,000 está Saf. Yo me siento cabrón con mis 900, me siento y siempre digo los verdaderos punchlines. Bueno, gente, yo espero que si ustedes nos ven en el programa nos pidan fotos. O sea, nosotros necesitamos fotos con ustedes y nos taguean. O sea, si... Chicos, ustedes vean a Kenny. Cuando ustedes vean a Kenny. ¿Tú famoso, cabrón? ¿Tú te crees que tú eres famoso, Tipiti? Bueno, hazlo tuyo. ¿Quién es más famoso? ¿Qué? Hazlo tuyo. ¿Quién es más famoso? En el mundo guerrerístico. No, en el mundo guerrerístico. Escucha, tú hiciste famoso un logo. Tú no te hiciste famoso tú. Tú hiciste famoso un logo. Haz eso deportivo, pero tú no te hiciste famoso tú. Bueno, ¿y quién es la persona? ¿Y quién es la persona que está en Samarca? Mira, nada más te digo que aquí hay ya como 5 personas que dicen Team Ceballos. No he visto ni un solo Team. Bueno, si no fuera por mí, esta página no existiera, ¿no crees? Si no fuera por tu mind, que te pasó, no existiera. Claro, o sea, si seguimos dando para atrás, no existieras por Adán y Eva. Mira, no existieras por Dios, no existieras por esto. Mira. Esto es verdad, lo que dice Mari López. Ahora mismo, si yo estuviera, si permitieran teléfono backstage y yo tuviera una persona que grabara backstage, nos hubiésemos ido a mirar con cojones, con... Si te dicen que no puedes grabar, si no te dicen que no puedes grabar, te coges el celular, estás grabando todo, papi, estás grabando. Escucha, ¿puedes por favor el deportivo leer los últimos 4 o 5 mensajes? Okay, el deportivo te quedó a deber 20 pesos y la gente se tiene que acordar. Él no me puedes decir nada porque el deportivo te quedó a deber 20 pesos. Él me lo va a pagar con esto. Lee, por favor. Tim Ceballos. piña por lo del pedo. Ok, Tim Ceballos. No, el pedo de Kenny está preso. Tim Kenny, Tim Ceballos. Yo siempre soy arrogante. La diferencia es el arrogante. Es que esto es vacilón, pero si ustedes me ven en la calle o en los que me han conocido del fandom guerrerístico, saben que yo soy a fuego con ustedes y me importa la cantidad de seguidores que tenga, porque en verdad eso es un número. El que va a triunfar en la vida soy yo, no los 13,000 seguidores. Ya sí, te están yendo, bro. Corta. Mira, lo primero es... Si nos ven juntos en la calle, pídele la foto a Justin, para que Justin se crezca, porque yo sé que él le gusta. Yo no tengo ningún problema. Pídansela a Justin, que es el que está crecidito. No, la etiqueta en Instagram. Etiquetan a Justin, yo no tengo ningún problema, cabrón. O sea, yo con el simple mero hecho de que me escriban aquí, yo ya me siento feliz, me siento honrado. Yo creo, Justin, que este es el momento perfecto para irnos para el campo, porque la estás cagando a niveles astrológicos. No. ¿Tú te sientes honrado de salir en esta plataforma de guerrero que no mucha gente tiene el break de salir? No, mira, Kenny, ya, para lo serio, en verdad, gracias, en verdad, por siempre estar a la disposición de estos podcasts. Sé que tu tiempo ahora mismo es limitado, pero de verdad, cada vez que pueda, en verdad, sabes que te voy a estar hostigando. Y deportivo, en verdad, yo sé que yo he tenido 1000 problemas contigo y te lo sigo diciendo, te sigo quemando como me da la gana cuando tengo problemas con vos. Jodiendo. Pero deportivo, te sigo quemando porque te bloqueo, ya me estoy cansando, en verdad, me vale
miércoles, pero nada. Deportivo, en verdad, gracias por acompañarme en esto de en esta serie que estamos haciendo juntos. Y nada, ¿verdad, Deportivo? Espera que no me desaparezca. Mira, Deportivo, unas palabritas ahí para pa despedirnos de la gente, que ya tengo sueño. Buenas noches a todos ahí. Y nada, ahí a la gente. Vamos a venir con más cosas. Y, no hay mucho que decir, no hay mucho que decir. Bueno, Deportivo, me dicen que Samito Santana está buscando la cuenta para bloquearte por lo que dijo Gallo en la entrevista. Ay, o sea, que Samito ni Samito, Samito ve los posts, comenta y después se esconde porque uno detesta y él no contesta. A Samito le van a partir la cara. Y Samito, la última pelea, la despedida de que, okay, se llama debut y despedida porque debuta Gallo como profesional. Profesional. Y Samito se despide. Y Samito va a terminar con 11 y 13 de Jota. Manda. O sea, 11, la 11 y 13 de Jota. Deportivo, en verdad, ya fuera de chiste, en verdad, la presencia tuya, en verdad, como que atrae. Fíjate, Deportivo este diciembre para acá ha mejorado. Yo creía que iba a empeorar, pero mejoró. Tengo que aplaudir eso, Kenny. Hay que aplaudir de Deportivo eso, que ya no está tirando pastelillo y está siendo coherente. Como verdaderamente éramos antes. Espera. La primera Team Justin, Norfelina Córdoba. ¿Ha hecho cuánto le pagaron? Eso merece un aplauso. Vamos aquí a aplaudir, vamos. Ciérralo así, brother. Ciérralo. Sabiendo que hubo un sin yo. Vámonos por el carajo. ¡Suave, corillo! Como dice.